Uno de los espacios culturales que vivimos en las 14th fiestas del Arco fue el lanzamiento del Archivo Visual de Abejorral, una exposición de fotografía antigua que conserva nuestro patrimonio inmaterial. Si nosotros los abejorraleños, en gran mayoría, lográramos entender el valor de nuestro patrimonio, si le supiéramos sacar provecho, si supiéramos que esa es nuestra identidad, que eso es lo que nos diferencia de los demás, con toda seguridad sabríamos que tenemos una joya, que tenemos un tesoro, nuestro patrimonio, nuestra arquitectura. Y que obviamente el patrimonio no es solo material, sino también inmaterial, nuestras costumbres, nuestros artistas, nuestras tradiciones. A decir verdad, pocas veces se regresa a la historia de los pueblos con tanta curiosidad como lo hacemos por medio de la fotografía. Dijo Julio Cortázar que entre las muchas formas de combatir la nada, una de las mejores es precisamente el magnífico arte de hacer imágenes. Y no andaba muy equivocado. Combatimos esa nada rescatando el invaluable archivo visual de Abejorral que se esconde en los anaqueles de las casas. Abrir un álbum familiar y escuchar las anécdotas detrás de cada acontecimiento, cada lugar, cada rostro retratado de familiares y viejos amigos es, sin lugar a dudas, un suceso mágico. No alcanzamos a imaginar cuánta historia descansa en nuestras repisas. Es como si esas fotos tuvieran vida. Más alto es su valor, entre mayor sea su antigüedad. Son anecdotarios para tardes interminables. Son recuerdo, nostalgia y lo que con tanta añoranza se menciona, vida. Este es el resultado de un arduo trabajo de recolección de fotografías casa por casa. Las puertas siempre estuvieron abiertas. Más encantador aún fue el ejercicio de tomar foto a las fotos para que sus propietarios pudieran conservar las originales y nosotros, con la mirada llena de asombro, disfrutáramos de esta exposición.